Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de San Juan Construye. Mi nombre es Javier Recabarren y recuerde que puede comunicarse con nosotros telefónicamente o vía Facebook a San Juan Construye. Puede buscarnos con el mismo nombre en el canal YouTube para ver los programas ya emitidos. Hoy programa especial en el mes de la industria, por ello vamos a estar charlando con la doctora Sandra Barceló, secretaria de Industria, Comercio y Servicios de la provincia de San Juan. También llegaremos a charlar con el señor Gabriel Mezquida, presidente de la Unión Industrial de la provincia de San Juan. Pero antes vamos a saludar a los comerciantes ligados a la industria de la construcción que en esta semana estuvieron celebrando su día. Usted está viendo este programa gracias al auspicio de las siguientes empresas. Zenon, Ingeniería Eléctrica. Somos fabricantes de iluminación LED. Avenida Rioja, 1115 Norte, teléfono 420-3887, Capital. Gonzalo Luna, Metalúrgica Industrial, al servicio de las empresas sanjuaninas. Santa Cruz, 1372 Oeste, teléfono 154-50-21-39 y 154-53-89-16, Capital. Alumetal Sociedad Anónima, el nombre fuerte en metales. Entre Ríos 253 Norte, Capital, y General Mosconi, 2898 Sur, Rawson. Super Cerámico. Cerámicos, griferías, sanitarios, hidromasajes y amoblamientos. Mendoza 326 Sur, teléfono 424-3344, Rawson. La Casa del Vidrio. Calidad, seriedad y garantía. Avenida Rioja, 1080 Sur, teléfono 427-2286. Maderera Camilleri. Vigas laminadas, terciados, machimbres, tirantería y todo en maderas para la construcción. Maderera Camilleri. Mendoza 2118 Sur, teléfono 427-2274. Ruiz Solal de Rawson. Todo para el hogar, la industria y el comercio. Mendoza 4331 Sur, teléfono 428-7575, Rawson. Aberturas Gunela, prestigio y calidad. Mendoza 4265 Sur, teléfono 424-0964, Rawson. Dexa, distribuidora eléctrica de Caucete, Sociedad Anónima. Todo el esfuerzo por la energía del este sanjuanino. Ministerio de Infraestructura, Gobierno de la Provincia de San Juan. Troy Resorts, Argentina. Mina Casposo, Calingasta, apoyando a la minería de San Juan. Legislatura Provincial de San Juan. Las siguientes empresas saludan a todo el sector industrial de San Juan. Calzados Argentinos, Sociedad Anónima. Una empresa sanjuanina para todo el país. Ruta Nacional 40 y La Troja, teléfono 428-2911, Rawson. Asegúrate con un equipo que deja todo en la cancha. Grupo Asegurador La Segunda. Avenida Rioja, 1050 Sur, teléfono 421-8369, Capital. Desde 1966, Metalúrgica Arancibia. Salta 1700 Norte, teléfono 420-0693 y 421-3047, Capital. Inoxidables Rojas. Venta por mayor y menor en piletas para cocina y baño en acero inoxidable. Mesadas, piletones gastronómicos, botiquines, campanas, grifería, eólicos y mucho más. Garantía en calidad. Lemos 4086 Sur, teléfono 424-0374, frente al Parque de Rawson. Metalúrgica del Sur. Paula Albarracín de Sarmiento, 686 Sur,
teléfonos 434-4103 o 154-6769-35, Rawson. Las características particulares de la industria de San Juan están dadas porque nosotros no somos ni un polo textil, ni un polo metalmecánico, ni un polo farmacéutico, pero sí lo que podemos decir es que tenemos en estos rubros que acabo de mencionar empresas grandes, muy importantes, generadoras de mano de obra y por sobre todas las cosas generadoras en la cadena de valor, lo que hace que haya industrias más pequeñas que estén acompañando a estas grandes. Tenemos industrias de todo tipo en San Juan, que fue beneficiada en la década del 80 con la promoción industrial, y eso hizo que muchas empresas importantes miraran la provincia como un polo de atractivo. San Juan ha hecho uso, muy buen uso de esta promoción, que muchas veces tiene muy mala prensa, pero que realmente San Juan le ha sacado un provecho, y nosotros nos encontramos hoy con grandes industrias que se han instalado en la provincia de San Juan, que tienen muy buen marketing a nivel nacional y que lamentablemente muy pocos sanjuaninos sabemos que se hacen en la provincia. También tenemos una gran cantidad de pymes, caracterizándose las pymes familiares. La verdad que en San Juan tenemos más del 80% son pymes familiares. Por eso es que apuntamos tanto a trabajar con este sector, que no es un sector fácil cuando pasa la primera generación. Porque estadísticamente sabemos que a partir de la tercera generación solo el 2% de estas empresas sobreviven en la misma familia. Y tenemos muchas pequeñas empresas formadas últimamente con lo que ha sido los 5 años hacia atrás, el tema minero y el tema de los emprendedores. Es decir, que en San Juan nosotros tenemos una industria caracterizada por todos los eslabones de las cadenas, donde tratamos como gobierno, como Estado provincial, estar presente apuntalando a cada uno de ellos. La cantidad de mano de obra que nosotros visualizamos a través de estadística del Instituto de Estadística y de Censos es, sin contar la minería, el 12% de la mano de obra de la provincia de San Juan pertenece a la industria manufacturera. Por lo tanto, es un porcentaje muy alto, ya que la industria genera mano de obra en carácter permanente, no como el agro, que es cíclico. Entonces, lo que nosotros podemos ver que el perfeccionamiento, los cursos de capacitación y la especialización que hay en la mano de obra de San Juan es siempre destacado por el empresario que llega a la provincia para invertir. Nosotros como Secretaría de Industria perteneciente al Ministerio de la Producción, la verdad que tenemos un muy buen diálogo con los industriales a través de la Unión Industrial, con quienes tratamos de tener un diálogo semanal o quincenal a más tardar, y tratamos de acompañar a cada industria en particular. Nosotros tenemos que sacarle ventaja a esto de ser una provincia chica, donde, como decimos nosotros, todos nos conocemos. Entonces, de una u otra manera, como gobierno, en la Secretaría, nos llegan la información de las dificultades o de las fortalezas de determinadas industrias. Entonces, lo que hacemos es comunicarnos, ya sea que el empresario esté en la provincia o fuera de la provincia, nosotros rápidamente tratamos de ubicarnos, tratamos de estar presente y de acompañar. No solamente aquellos que están en dificultades, sino aquellos que están en plena etapa de crecimiento para poderlos apuntalar y poder colaborar en lo que podamos para que den un salto cualitativo, un salto competitivo, como se dice en el tema industrial. En esto de poder aplicar políticas que sea un reclamo de los industriales está el tema del Belgrano Cargas. El Belgrano Cargas reduce en costo del flete a la llegada a Buenos Aires, esto hay que aclararlo muy bien, en un 50%. Sale desde Palmira y llega a Caseros. Ahora, el gobierno de la provincia está trabajando arduamente para que esta estación la estación de Albardón se convierta realmente en el lugar donde puedan cargar los productos de San Juan. Esto convertiría que no tengamos que ir hasta Palmira y por lo tanto haría que el Belgrano Cargas sea realmente positivo. Tenemos muchas industrias que no distribuyen nada más que a Buenos Aires,
que distribuyen hacia el norte o hacia el sur del país. Y bueno, estas industrias estamos buscándole la forma de poder llegar a ellos y poder decir, bueno, nosotros no podemos cambiar como gobierno la ubicación de la provincia, pero sí podemos, en cierta forma, convertir atractivo, seguir invirtiendo en la provincia de San Juan y acercar la lejanía que tenemos con determinados lugares a través del incentivo en otros medios de flete como es el Belgrano Cargas. Perfil SRL, empresa constructora, siempre construyendo para un San Juan que avanza. Trabajar aquí es un orgullo, hacer la propia casa de uno, más para los niños, la familia. Al tener una casa de barrio va a ser diferente, que no vas a tener que estar pensando que me compro esto y se me rompe, no, lo vas a comprar, lo vas a tener y va a ser tuyo. Y vas a tener el orgullo de traer a alguien a tu casa y decir, esta es mi casa. Somos eso, las ganas del gobierno y el pueblo de Caucete. Haciendo sueños, Caucete se siente. El departamento Iglesia no se detiene. Porque más obras estamos ejecutando. Iglesia, otro tiempo. Mauro Marinero, intendente. Culminamos ya el primer bloque de este Nuestro San Juan Construye, pero enseguida vamos a volver porque vamos a seguir charlando con la doctora Sandra Barceló. Pero antes le cuento que el grupo asegurador La Segunda nos espera el martes 30 de septiembre del corriente año a las 19 horas en el centro de capacitación del Grupo Asegurador en Avenida Rioja 1050 Sur a la conferencia sobre gestión eficiente en escenarios cambiantes. Un espacio para compartir y reflexionar sobre cómo se presenta la situación actual del mercado económico sanjuanino a raíz de los acontecimientos que se vienen dando a nivel provincial y nacional. Y cómo deben prepararse las empresas para enfrentarlos, reinventándose, innovando, cambiando su organización y teniendo una estructura de trabajo claramente competitiva. Esto será con la disertación del licenciado Jorge Schiavelli. Recuerde confirmar su presencia a los teléfonos y el mail que aparece en pantalla.